everywhere. Freaks and herons, dykes and fairies, tell me where it's empty. ¿Verdad? ¡Epa! Espera. No se ve un carajo, cabrón. Es que no está enfocando. Ahí está. Ahí, Ahí está. ¡Dímelo, corazón! ¿Qué es la que hay? Bien, Corillo, estamos aquí. Vamos de camino para Super Bar, ¿verdad? Sí. Super Bar. En el primer bar fight de Road to First Attack. Ahí está, era el chofer. El Uber de todos nosotros. El Uber. Y cobro barato. El multuoso, campeón más fatulo de Puerto Rico, la Mercy más trilly. Mira quién eres tú, acá. Que está ahí. El bolilloso. ¡Dale, mejor Dynside! ¡Eh, eh! ¡Ah, no, no, para! Ya estamos llegando. Que hace clutch. ¿Cómo fue? El Dynside que hace clutch, dice. El Dynside que tiene que hacer clutch. Ah, el que sabe hacer clutch. Ya lo, ya entendí. Ya entendí. Back 3 con armor infinito. Ahí está. Bueno, estamos llegando. No sé si en la cámara, pero vamos a mejorar pronto. So, estamos llegando. Bueno, Corillo, hago esta pequeña pausa porque lamentablemente a mí se me pasó grabar dentro del bar fight. Tampoco tiré fotos, no buen mamado. Pero, cosas que pasan. Nada, voy a dejar unos clipsitos ahí de la pelea de Honey Bee versus Tio. Honey Bee estaba usando a Flash y Tio estaba usando a Superman. Un match super high. Y pues voy a dejar con unos videitos de ellos, de ese último match de ellos, pues estaba 2-2. Y luego pasa otro video más que era un poco cantito de Honey Bee versus Noble Dragon en la Grand Final, pero un poquito, una pequeña reseña de lo que fue las finales de Evo de Injustice 2. Nada. ¡Vamos!
Corillo, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es la aquí? Vamos para jugar Overwatch, el mejor juego del mundo. No sé si es el mejor juego del mundo. No sé, en verdad. Bueno, ganó Game of the Year, so. Anyway, vamos a jugar Overwatch allí, casual, en Microsoft Store. Vamos coge, a estar allí. Coge el teléfono para que tire un tiro ahí donde es virtuoso. Dímelo, Viti. El mejor barrio de Puerto Rico. ¡Rico! El duro. Me gustaría poder prestarles atención, pero no quiero que terminemos muertos todos. Ok, ok. Toda la razón, mi gente. Nos vamos por allí para Plaza Las Américas. A jugar casual ahí, porque estamos bien duros. Buste, pero estamos duros. Estamos bien trilly. Estamos bien trilly. No, Overwatch estoy súper trilly, pero vamos por allá. Por lo menos en Overwatch, ¿quién es la que sacaría cara por nosotros? Tanya, la única que saca cara con nosotros. La MVP se nos fue. Y nos insulta. Está de vacaciones. Exacto. Fue lo mejor. Fue lo mejor. Sí. Bueno, pues, ahorita vamos a seguir grabando. Teníamos dos chamacos que
O sea, los conocimos. Bueno, hoy mismo los conocimos. Los tres. Entonces, tenemos uno que, igual que Kenji, no tiene ni el juego. Y los otros dos tienen su conocimiento, pero de nuevo no podemos comunicar porque tenemos todos los ejes de año. Porque imagínate, yo que soy sordo, yo estaba gritando en el headset mira gente, estoy por aquí y a ver si ese mensaje llegaba. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pero tercero por el tercer lugar, gente, mira, tercero de... Mandita. De eso. Ya me siento mal. Eso así, hasta PlayStation no pega. Ya, ok. Para que así vamos a hacer el ridículo con los otros panas. Entonces se tiró el mito de que, ellos me pusieron en el equipo. Estoy seguro que le sentió, le envié el mensaje de texto. Mira, no te metas, no están ahí. Voy para el equipo. Y ahora, tristemente, los mismos que nos rajaron de que nosotros, aparentemente le va a pasar lo mismo a ellos. Así que. Pero está bien, eso es solamente lo que las personas como él se merecen. Que, o sea, que las afectan. Wow, mira, es más, o sea, yo estoy seguro que cuando ahora mismo yo estoy mirándolo y él tiene una cara de preocupación y felicidad a la vez, pero no sé cuál de las dos va a ganar. No sé cuál de las dos. Yo creo que era de preocupación. Exacto. Ya dice, ya está aquí, se acabaron los cupones que me estaban regalando. Ya eran cupones, ya se me acabaron. ¿Qué es la que hay, mi gente? Muchísimas gracias por haber visto el vlog, pero también quiero recordarles que este próximo sábado 29 de julio en Mundo Bizarro en Río Piedras tenemos el Bar Fight Circuit Road to First Attack 2017, donde todos los jugadores pueden ir a janguear, pasarla bien y claro, practicar para First Attack, mi gente. Y hablando de First Attack, el evento que todo competidor no puede perderse, ¿dónde va a ser? En el Caribe Hilton de San Juan, el 2 y 3 de septiembre, donde seremos parte del Injustice Pro Series y el Grand Capcom Pro Tours. Pero también les recuerdo que nos falta la última semana de nuestro circuito de Injustice, que será el viernes 11 de agosto, y estaremos corriendo los torneos online de Xbox One y PlayStation 4 el mismo día, para así sacar los 4 participantes que se estarán enfrentando en la gran final el 20 de agosto. ¿Dónde va a ser esto? En Rock Tavern en Las Piedras. También tendremos exhibiciones, pueden jugar casuales, hacer money match, lo que ustedes quieran, mi gente. La barra está súper rota, pueden ir a comer, pueden ir a beber, o sea, un súper jangueo, gente. Los esperamos allá.